Tú me conoces. Estuve con la selección mexicana cuando enfrentó a Inglaterra en Wembley, rumbo a Sudáfrica 2010. Y estaré en Londres 2012 cuando María Espinosa defienda su título como campeona en Taekwondo. Estar juntos no es estar a un lado, es llorar con ellos, sean victorias o derrotas. Es caer y levantarnos juntos, es ganar juntos. Hoy cuentas esta historia conmigo, porque siempre hemos estado conectados. Solo que ahora comenzamos a escucharnos. Londres 2012. Contémoslo juntos. El London Eye es ya una de las atracciones más consolidadas de Londres y es difícil imaginarse la ciudad sin este gran ojo. Está situado a la orilla del río Támesis, casi enfrente del Parlamento Británico, por lo que desde ella se divisa perfectamente su torre del reloj, el famosísimo Big Ben. Alcanza una altura de 135 metros y domina toda la ciudad. Es uno de los atractivos de la capital olímpica. Largas filas para comprar los boletos y otras largas hileras para tener acceso a una de las cabinas que cierra herméticamente y se eleva por los aires. Tarda 15 minutos en llegar a la cima y otros 15 en descender. Tiene un total de 32 cabinas acristaladas, una especie de cápsula con capacidad para unas 25 personas. El recorrido, cuando está en su punto más alto, se puede observar el paisaje hasta 40 kilómetros de distancia. Son 18 libras por tener la oportunidad de subirse a una de las maravillas de Londres. Vale la pena dominar, aunque sea por unos minutos, todo el esplendor y la belleza de esta ciudad olímpica. Con imágenes de Isaac Castro, Carlos Ochoa, en línea con Mediotiempo.com.